¿Qué pasa, colegas? Bienvenidos. Dot Si, la rosa más pequeña del mundo. ¡Qué maravilla! Este pequeño rosal fue un trueque con un suscriptor del canal que se llama Sergi Vilalta. Un saludo, Sergi, gracias por esta maravilla. La verdad es que parece que es una especie difícil de conseguir. Y mirad esta miniatura de flores, a ver si puedo mostrarlas en detalle. Mirad lo que es esto, qué pequeñas son, qué miniatura de flores, si es que son las más pequeñas del mundo. Ahora os cuento un poco la historia de este rosal, pero así a priori, ¿no es una maravilla? Además, este concretamente tiene raíces expuestas, es precioso, hace una ramificación súper compacta, muy, muy corta, hace unas hojas muy pequeñas, se parece mucho a los rosales japoneses, pero tiene la flor más pequeña. Es increíble. Peredot fue un prestigioso viverista español, especialista en rosales. Él creó un montón de variedades de rosales distintas. Fueron premiados muchos de ellos en la primera mitad del siglo XX. Este concretamente, bueno, los rosales se crean a partir de hibridaciones de distintas variedades y así se crean las variedades de rosales. Y esta es una de sus más célebres creaciones. La creó en el año 1975 y todavía ostenta, por lo que he leído, todavía ostenta el título de rosa más pequeña del mundo. La verdad es que es una maravilla y me flipa todos los días. Voy a hacer algún bonsai y lo voy a multiplicar, voy a hacer cositas con esto. La verdad es que me parece que tiene muchas posibilidades en el mundo del bonsai para Kusamono, para hacer bonsai sobre roca, raíces expuestas, como es el caso, que tiene unas raíces preciosas, no se ve ahora, pero las tiene. Y nada, solo quería enseñaros esta maravilla del siglo XX. Y ya estaría. Si queréis darle like y suscribiros al canal, estaría muy bien. ¡Salud! Y rock and roll.